Este vídeo es un extracto de mis directos en Twitch, pues que hago directos en Twitch casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, chicos, vamos a ver por qué resulta que hace unos días salió la noticia de que... Joder, cuántos emoticonos por aquí. Hace unos días salió la noticia de que Ezra Miller, ¿vale?, había tenido un altercado físico, vamos, que se había partido de hostias, con Austin Butler, ¿vale? Que creo que es otro actor, ¿vale? Y se supone que ese altercado físico, esa pelea, tuvo lugar en un pub de Tokio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Como os digo, salió esta noticia y sabiendo... Ah, sí, es el de Elvis, exacto. Es el que hace de Elvis en la peli de Elvis, evidentemente. Bueno, pues este chaval, ¿vale?, como la ha liado tanto últimamente, ya se partió de bocas con medio Hawái, luego la ha denunciado también los padres de una chica porque dicen que le ha hecho grooming, luego se ha dicho que tienen una granja a tres niños y a una madre con la granja llena de armas, o sea, bueno... Una puta locura de hombre, ¿vale? Cada cosa que sale de este hombre es más loca que la anterior. Entonces, claro, cuando salió la noticia de que Ezra Miller la había pegado en un pub de Tokio a otro actor, pues la gente no se extrañó porque es como, joder, o sea, es Ezra Miller, ¿vale? O sea, nos cuadra. Pues resulta que no, que parece ser que no le pegó, ¿vale? Vamos a ver. Porque ha salido TMZ a desmentir esto y a decir que no es cierto. Que las otras cosas que hace el puto loco igual sí, pero justamente esta no la ha hecho, ¿vale? Entonces, antes de ver eso, tenéis aquí el Twitter de Lada Estafas, ¿vale? Que es el Twitter de mi moderadora, que lo tiene para que le enviéis aquí las cositas que queráis que comentemos juntos en directo. Entonces, las mandáis a ella y las vemos aquí, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver la noticia. El tuit es este de aquí, que dice: Austin Butler no tuvo un altercado físico con Ezra Miller en un pub de Tokio, según supo TMZ, a pesar de que los informes dicen lo contrario, ¿vale? Como os digo, resulta que pues había un montón de noticias diciendo que sí, que se habían pegado ahí de hostias, que le había pegado de hostias, pero parece ser que no, ¿vale? Vamos a ver la noticia. Dice, ¿esto lo he traducido? Sí. Austin Mayordomo Ezra. Vale, a ver, esto está un poco traducido como de aquella manera, ¿vale? Es Austin Butler será, supongo que Butler será mayordomo en inglés. Y Ezra Miller, ¿vale? No tuvieron una pelea de bar en Tokio, a pesar de pues, las cosas que se están diciendo por ahí por redes sociales. Dice, se han difundido rumores en las redes sociales de que Austin Butler y Ezra Miller tuvieron un altercado físico en el extranjero, pero TMZ se enteró de que esto no está ni siquiera cerca de la verdad. Fuentes cercanas a Austin, que es el otro chico que se supone que le pegó el Ezra Miller, le dijeron a TMZ que el incidente nunca sucedió y Austin nunca pisó un pub durante su estancia en Japón, como sugirieron las afirmaciones iniciales. Sin mencionar que el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio le dice a TMZ que no tienen registro del incidente. O sea, si ni siquiera la policía, o sea, se supone que hay una trifurca en un bar en el que dos se pegan de hostias y la policía tampoco tiene ni siquiera un registro de que esto haya ocurrido. O sea, la gente, las fuentes cercanas al actor, ¿vale?, a Austin, dicen que no, que él nunca estuvo en un pub de Tokio. La policía no tiene registro de que haya habido ninguna pelea entre estos dos en ningún pub de Tokio. Pinta a que igual la pelea no ha sido, ¿vale? Me creería que Ezra se haya ido de Hawái a Tokio. Es el flash. Podría ser. Bueno, aquí es que había un tuit, ¿vale? Pero no está disponible. Y es que, como os digo, pues aquí pondrían, supongo, un tuit de alguien que dio la noticia como este tío se ha pegado con este otro. Pero claro, yo tenía un tuit de unos que habían dado la noticia de Ezra Miller se ha pegado a padrazos con uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que al ver que era mentira, entonces el tweet, como podéis ver, ¿vale?, no está disponible. Lo han eliminado porque, pues, si no es verdad, la información es falsa, eliminan el tweet, ¿vale? Era el mismo tweet, ¿no? Exacto.
Entonces aquí no aparece, pero básicamente era un tuit. Tengo aquí un poquito que se ve. Básicamente el tuit decía: Ezra Miller, nos reportan que ha tenido una pelea con Austin Butler en un pub de Tokio, ¿vale? Y dice que el Butler recibió un puñetazo de Ezra Miller mientras estaban ahí en una discusión. Y que le pegó una patada, ¿vale? O algo así. Para que la pongas sin enseñar el Discord. Vale, pásame captura del Discord. Vale. me parece bien. Pero básicamente es eso, ¿vale? O sea, había medios y tal dando esta noticia. ¿Ya la tengo? Vale, excelente. Excelente. Pues la pongo y la veis. Esperaos un momento, por favor. Buscándola. Vale. Vale, este era el tweet que habían puesto, ¿vale? Y como veis, dice, Ezra Miller ha reportado, se reporta que Ezra Miller tuvo una pelea ahí a hostias con el Austin Butler, que es el otro actor, en un pub de Tokio. Y Butler reporta que recibió, es recibir o pegar, yo creo que recibió un puñetazo de Ezra mientras estaban en una discusión, ¿vale? O sea, es pegar. Ah, vale, que él le pegó un puñetazo a Ezra porque el otro le metió una patada, ¿no? ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien? Es que aquí no está lo de traducir, por desgracia para todos. Pero vamos, que se pegaron de hostias, ¿vale? Resumen de la noticia, estos dos se pegaron de hostias en Tokio, ¿vale? Claro, como os digo, resulta que ese tweet es el que estaba aquí, pero ya no está disponible. Porque al ver que esto al final ha sido una información que era falsa, que es un hecho que nunca ocurrió, han eliminado el tuit, ¿vale? Lo que me parece lógico. Que dicen que estaba el Ezra diciendo cosas y el Austin le metió un puñetazo y luego los echaron del pub. Ah, vale. Apuesto por el rubito. Se le ve más fuerte. El rubio se le ve más fuerte, sí. Click and out es que le sacan a la fuerza. Vale, gracias. Gracias por la traducción. Vamos, que es justamente eso. Que estaban peleando, el rubio le mete el puñetazo, se supone, a Ezra, y entonces los tiran del bar, ¿vale? De todas formas, como os digo, no ha pasado, ¿vale? No ha pasado, no está nada de eso confirmado ni nada. Y justamente... es que lo que hemos visto es que ni la policía ha dicho que haya pasado nada de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que como sabemos que Ezra Miller es una persona que pues es propensa a liar la parda, todo el mundo dijo, me cuadra perfectamente que se haya pegado de hostias. Suka, gracias por los bits, dice, llegué temprano y si alguien dice lo contrario, dice mentiras. Hola hermosa. Tú guapísima, gracias por los beats. No sé por qué no están sonando, ¿vale? Voy a apagarlos y volverlos a encender. A ver si ahora al siguiente suena. Sí, no ha sonado. No ha sonado, qué raro. No entiendo el porqué. Bueno, continuamos y dice, Austin estuvo recientemente en Tokio para promocionar su nueva película Elvis como parte de su gira de prensa, ¿vale? El rumor decía que Ezra ha estado aterrorizando a Tokio, cosa que nos cuadraría porque ya estuvo también aterrorizando en Hawái, ¿vale? Dice, caminando hacia Austin en un bar y gritándole, lo cual provocó que Austin golpeara a la estrella de Flash. Esto era la noticia que estaba rulando por ahí, ¿vale? Que era lo que hemos visto, pero que no. Dice, si bien esta supuesta cuenta no es cierta, Ezra ha estado en una carrera violenta recientemente, desde luego, o sea, desde luego Ezra está muy loco, o sea, ya os digo que es cada una que sale es más loca que la anterior, o sea, es que no sé qué más le queda a este hombre, o sea, es que no, lo último que vimos era que eso, que estaba en una granja con una madre y sus tres niños. Uno de ellos era un bebé de, creo recordar, un añito, o sea, un bebé muy pequeño, y tenían 8 pistolas, o sea, 8 armas de fuego en la casa. Y había un vídeo que se había ido rulando por ahí del bebé de un año jugando con una bala de la pistola metiéndosela en la puta boca, ¿vale? O sea, esa persona está fatal. O sea, es que no sé qué más queda por salir, que alguien lo pare ya. Dice, han sido arrestados varias veces por agresión en Hawái y como resultado podían ser expulsados de The Flash, del DCU, según los informes. Tengo entendido que ya creo
¿vale? Igual me estoy fumando porros, pero a mí me suena que ya había, que ya finalmente ha sido expulsado de Flash, ¿eh? Me quiere sonar a mí. Igual me he fumado porros aquí, ¿vale? No confirmo ni desmiento, pero a mí me quiere sonar que ya finalmente han dicho, mira, ya, o sea, se acabó. No, no es que las lía una vez, es que no paras de liarla, ¿vale? Para tu casa. Nada, estas de las cosas que han salido de Ezra Miller, esta es una que no es real. Las demás parece ser que sí que están confirmadas de que, vamos, está descenso a la locura máxima fatal. Dice, no lo sé, creo que no va a salir en más proyectos. O sea que puede ser que a lo mejor esta de Flash que ya está rodada la aprovechen, pero que no salga en siguientes. Me parece lógico. Es que está para que lo encierren. O sea, está para que lo encierren, pero no sé si en la cárcel o en un psiquiátrico, ¿eh? O sea, necesita ayuda profesional de la dura.